Nos dicen que el turismo ha dejado en Málaga 3.000 millones de euros, sin embargo la brecha social ha aumentado un 11%. Eso nos indica que el Partido Popular no tiene un modelo productivo para Málaga, tiene un modelo económico que genera empleos precarios y no pone en el centro a las personas. Nosotros estamos abocando por otro tipo de modelo productivo que tenga que ver y que ponga en valor otros sectores como puede ser la rehabilitación y las energías renovables. Lo que nosotros nos planteamos es que hay herramientas que a coste cero el propio ayuntamiento puede utilizar, como son la fiscalidad, la contratación pública que hace el ayuntamiento, que supone nada menos que el 15% del Producto Interior Bruto del municipio. Lo que queremos es crear en Málaga una empresa municipal que produzca y comercialice energía 100% renovable, como lo ha hecho el Ayuntamiento de Barcelona, y de esa manera se puedan reducir a cero los 20 millones de euros que ahora mismo se están gastando en el municipio en abastecimiento eléctrico, en el gasto de la luz de los edificios municipales. Esa es una medida. El Parque Tecnológico de Andalucía, el Polo Digital, el Instituto Municipal de Formación y Empleo, el INFE, todos esos instrumentos tienen que ponerse a trabajar hacia una economía verde, una economía solidaria y social y una economía del bien común. Gracias.